enteramos por antenas. Un grupo de vecinos de distintos barrios se concentró esta mañana frente a la firma telefónica para pedir que no se avance con las instalaciones de antenas de telefonía e internet. Los vecinos acordaron además realizar una nueva reunión mañana miércoles, será por la tarde en Plaza San Luis. Sobre la otra antena que se está construyendo, la 30 bis entre 7 y 5, esa antena está clausurada. Los señores con total impunidad rompieron la faja de clausura cometiendo un delito, que no es joda, es decir, cometieron un delito y a su vez ellos se manejan con una impunidad que hacen el asado en la puerta, bueno, una serie de cosas bastante desagradables, ¿no? Que la construcción está ahora clausurada y se le pidió que se vuelva a reclausurar y se ponga una consigna policial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, familia? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de Mercedes Noticias. Hasta la hora 21 vamos a estar repasando toda la actualidad, los temas más importantes. Y bueno, uno de ellos, como recién veíamos, anticipábamos, tiene que ver con algo que también habíamos abordado en el día de ayer, esta preocupación puesta de manifiesto por parte de distintos vecinos de diferentes barrios con esto de las instalaciones de antenas, algo que aparentemente, bueno, viene siendo cada vez más común, con mayor periodicidad se va dando este tipo de instalaciones y obviamente generan distintas preocupaciones, sobre todo por el tema de las reacciones que pueden generar en los vecinos este tipo de emprendimientos. Lo veíamos hace un ratito, bueno, han marchado los vecinos, se han concentrado en realidad frente a Telefónica, han entregado un petitorio. En un ratito vamos a estar compartiendo todo el material, realmente para tener en cuenta, para no perdérselo. Vamos a también anticipar algunos de los otros temas que vamos a estar abordando aquí en la pantalla de Canal 7, como siempre en títulos. De Pedro asumió en diputados. El doctor Eduardo De Pedro asumió en la mañana de hoy como diputado nacional. En tanto, mañana hará lo propio en la legislatura provincial Alberto España. Algunos de los referentes principales de la juventud kirchnerista, y se lo puede ver a Eduardo De Pedro. Eduardo Guado De Pedro es abogado, es uno de los principales referentes de la Cámpora, y también está Mayra Mendoza, que es referente de la Cámpora, es la novia de José Otavis, diputado por la provincia de Buenos Aires, y Facundo Moyano, dirigente de la Juventud Sindical e hijo de Hugo Moyano. Mañana juran nuevos concejales. Finalmente quedó confirmado que mañana miércoles se va a realizar la sesión preparatoria y posterior jura de los nuevos concejales. Aún no está confirmado quién será el presidente del cuerpo legislativo a partir del próximo periodo. Así es, una comunicación de la Junta Electoral que fijaba día y hora en la cual se tiene que realizar la sesión preparatoria para verificar los certificados de los concejales electos y de ahí proceder a la elección de las nuevas autoridades y bueno, posteriormente la jura. Futuro en la coalición. El actual concejal José Sestari se refirió a lo que va a ser su trabajo en el Consejo a partir del próximo periodo. Dijo que 2012 será un año fértil para debatir y encarar nuevos proyectos. Sí, es así. Mirá, yo decía en diferentes medios que se terminó una etapa política, ¿no? Que fue fundamentalmente 2 años de concejal en un bloque de 3. Y también un arduo año, más que un año, 14 meses de campaña de candidato intendente, ¿no? Que no es poca cosa.